Buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Vamos a probar este Blind Fate de Don Yami, a ver qué tal está. Tiene muy muy buena pinta por lo que estuve viendo. Vamos a dificultad normal. Vamos a configurar todo. Doblaje ruso, japonés. Japonés, obviamente. Vamos a bajar esto un poquito. Aunque le he subido la supresión de ruido, no sé si esto seguirá escuchándose en la televisión. Tiene muy buena pinta, con lo que he visto, tiene pinta de estar muy, muy guay. ずっと黒焦げの石の上で打ち震えるお前の指を見ればな。安全な壁に囲まれ、お前は妖怪のことを忘れてしまった。怒れるせいで、そう伝説では言われている。かつて我々の世界を滅ぼした者たちが、お前はデーモンハンターたちを忘れてしまった。それに、 ひそやかな林の中で起きた戦を、凍てつく山頂や霧がかった岸を、時には呪われた町の暗い迷宮や途切れることのない闇に覆われた路地、雪の塔の下にもろくも砕け散ったことさえも、 これは死をも恐れぬ戦士の物語だ。いや、これは戦士の中でも最強と言われたものの物語だ。だが彼の少年時代を揺るがした喪失については、彼が決して忘れることのできぬ痛み、許すことのできぬ屈辱はな。 彼が流した涙や誓いは、すべてはロシアね。ドラゴンボール、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 ドラゴン
de salto. Si un juego de esto sin doble salto. Todos los sensores no han sentido nada. Ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia, parada del R2 y esquiva. Vale, va para adelante también. Toma, ahora. Hostia, hay que hacer parries, eh. Que mientras no le hice el parry no me dejó. Pero es que aquí, igual en este botón. No es mi botón favorito para hacer el parry, el R2 quizás. Porque es más que nada porque estoy acostumbrado al R1 y esas cosas. Al R1, perdón.強化戦闘システムの機能はどうだった？完璧だ。まるで盲目ではないかのようにはっきり見える。しかも今。大して驚いてはいないようだな。ああ、あれは将軍の神じゃないか。デーモンハンターには攻撃してこないはずだが、それとも。 La verdad es que la mezcla así tipo cyberpunk y samuráis está muy guay. Y no soy yo muy fan de la temática cyberpunk. Pero... Uf, espérate, que esto tiene muchas movidas. Uf, qué guay eso, ¿no? Como lo ha aturdido. Vale. Pa, 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 acá. Viene. ¡Ah! No me dio tiempo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Para arriba! ¡Qué guapo, ¿no? Esto. Me ha gustado, me ha gustado. Además, le puedes hacer el cambio de lado. Me gusta. Lo que pasa es que mi vida está en la puta mierda. También es cierto. Hasta que no le pille un poco el truco al juego. Esto está muy bestia, ¿eh? El ataque ese con el dash. Está muy roto. Y este para aturdirlos también. Mola, mola. Bueno, el tutorial ya me han puesto del puto revés. Todo bien. Estamos detrás del agua. Estoy yo para enfrentarme a un boss ahora. Estoy yo para enfrentarme a un puto boss. Vale, ya estoy viendo que para arriba no lo puedo mandar. Vale, los rojos son imbloqueables. Ok. Hostia, no me ha dado ni tiempo. Cabrón este. Acá.
Uf. Va muy rápido, va muy rápido. Normal. Y esto solo es el principio. Ya me han puesto de vuelta y media. Qué pena no poder jugar este juego en la arcade, tío. Tenía que molar muchísimo. Hostia, ya me han quitado todo. Adiós. Adiós, hostia, al teleport también. ¿Has visto mi vida? お主の Usa tu sensor auditivo para encontrar la fuente del sonido. Mantén L2 para usar esto. Vale, para arriba. Mantener. Uf. Lo veo como muy. Muy lento. Debe curarse. Pero mola, tienen bastantes mecánicas diferentes. Está guay. Vale, dos. El rastro de sangre. Usa el sensor olfativo para encontrar el origen de la sangre. Hostia, sangre de Predator. Sangre de Predator. すでに冷たいな。死んでからしばらく経ったな。デーモンハンターの刀、ナノマシン。まだ四肢が切断されている。何か鋭利なものが頭蓋骨の後ろを貫いている。 彼女の仕業に違いない。 近くにいるはずだ。 Predator. Joder, acabo de ver ahí un pedazo de robot que te cagas. Veo fantasma 30%. Doy yo. Y ya está. Ya no puedo seguir aquí. Lo contengo. Me raya un poco esto de que la puta habilidad ahí. O sea, el campo de visión. Que esté todo el rato negro. No sé si me arreglan de una puta vez. Este, tengo. Desbloquear el sistema de combate de emergencia, confirma. Vale. Llegan a la sala de entrada del entrenamiento. Bueno, voy a pausar un momento. Voy a ir a por agua. No me olvidé de traerla.
seguimos. Sala de entrenamiento. No sé, por aquí a ver si hay algo más. No hay una mierda. Ah, vale, este era el ruedo que escuchamos antes, era la grulla esta. Eso de viaje rápido, inspeccionar. この翼はお前のものだろう。どこにつけるかわかる。肩だろう。その通り。わしのじゃ。なんでここに置いてるんだ。空を飛べるなんて最高じゃないか。いや、そんなことはない。とどまれることこそ最高なのじゃ。 聞いたことがある。精霊と生けるものが出会う場所。時が止まり、死の存在せぬ場所だ。これはただのセミバーチャルの訓練施設じゃ。わしが復活させたんじゃ。セミバーチャルが何かわからないが、旧世界の魔法だな。不死の部屋と呼ばれている。 友人の飯田が見つけたと聞いた。そこで偉大なデーモンハンターになる訓練をしたと。彼はなかなかいい腕じゃった。わしのスコアをあと少しで破るとこじゃった。あのデモンベインの飯田をお前が訓練したのか。彼はなかなかいい腕じゃった。 Vashino nosotros solo para detectar enemigos. Los enemigos empiezan siendo invisibles. Esto es sensor para detectarlos. Vale, el sensor es este, ¿no? Mantenga dos, pues el sensor este. Aquí. Vale. Usamos este, 2, usamos este, 3. Vale. Vale, un poco a usar todos los sensores. Sangre, de sonido y el de visión, me parece. Activar y bloquear. Cualquier contacto volverá visible a tu enemigo temporalmente. Cuidado, su visibilidad se reducirá si se interrumpe el contacto. Bloquear y esquivar es esencial. Eres invulnerable mientras esquivas y bloquear un ataque evita que te hagan daño. Ambas acciones consumen energía. Hostia, no me había fijado en eso. Así que vigila tu barra verde. Vale, tenemos estamina, no me había ni fijado, tío. Hay ataques que no se pueden bloquear, los rojos. Fíjate las pistas visuales cuando tu enemigo te ataca. Vale, tengo que volver a encontrarlos, ¿verdad? Au. No me acostumbro a bloquear en este botón, de verdad. Vale, este era imbloqueable. Puntos débiles. Es necesario golpear varias veces a un enemigo para exponer su punto débil. Cuando suceda, se abrirá una ventana de ataque a punto débil y podrás causarle graves daños si usas el sensor adecuado. ¿Cómo sé cuál es el sensor adecuado? Cuando estés en la fase de ataque a punto débil, utiliza el joystick izquierdo y el botón de ataque cuerpo a cuerpo para golpear al enemigo. Lo sigo sin saber cuál es el botón
Estoy a punto de... Vale, no lo veo así. Así tampoco lo veo. Espera que no lo estoy viendo, tronco. Mierda. Ah, vale. ¡Ah! Vale. Te lo marca. Está bien. Es que tengo problemas a la hora de ver. Mierda. Tirador ya no es. Tirador de bloquear. No quiero hacer este. Quiero reintentar. Mierda. El que estaba. Voy a intentar hacerlo. Venga, lo he esquivado, tío. Vale, entonces ahora usamos este y tengo que. Que cuadre ahí, vale. Hostia, está guay esta mecánica. Epa. Creo que es que para cuadrarlo, tela, Mola, me gusta la mecánica esta. Va a ser jodido coger el puntillo, pero está guay. Aturdir y ejecutar. Pero uno de los enemigos es vulnerable a un distinto tipo de ataque. Usa los ataques correctos para aturdirlos. Acércate a un enemigo aturdido y pulsa el botón de interacción para ejecutarlo. Usa los botones correctamente en el momento adecuado para ejecutarlo con éxito. Vale, disparar el brazo para aturdirlo. Acércate al enemigo para ejecutarlo. Sí, vale, que ya puedo ejecutarlo. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Au! ¡Au! ¡Guapo! Me gusta. Estoy un poco manco aún, pero me gusta. Imagino que después meterán más. ¿Y por qué ahora no hablaba? Vale, vamos a buscar al perrete este. ¿Y dónde se supone que está? ¿Está aquí? ¿En la ciudad fantasma? Pues está en el dojo. Es que tampoco me dicen muy bien a dónde coño tengo que ir. Entonces... Ya, pero así estoy repitiendo la fase. Yo no quiero repetir la fase. Pues la tengo que repetir para encontrarlo. ¿Qué he dado? Este de conocimiento. Vale. Ahora como tenemos las diferentes habilidades... Ah, vale, y además ha abierto. Vale. Se desbloquean caminos nuevos. それはさっき聞いた人工知能。説明をしろと言っているんだ。床を見ろ。崩れておるじゃろ。担当でデータソースを挿すとシステムが環境をアップデートする。センサーを使ってデータのソースを探してみよう。Vale,
coger datos. Qué guapo. Neutralizado. Claro, es que ahora en cada sala voy a tener que ir así, buscando movidas. Pero es que va a tener que ser todo el puto rato así, ¿sabes? Pues esto como sea muy grande. Aquí viene algo. Ah, que no llegó. Uf, vale. Imagino que habrá algún trofeo de ejecución. Haz no sé cuántas ejecuciones. Ah, no sé qué. Va siempre la misma. Me imagino que después iremos desbloqueando más. Ojo, que hay alguien aquí. Es que la verdad es que es muy fácil, o sea, si les das a ejecutar y a tomar por culo y otro se pilla. Recoger munición. Sensor auditivo. ¿Y dónde está la munición? Aquí. Mantén para recargar. Porque encima se me acaban las balas. Y como quieres encontrar todos los secretos, aquí te vuelves puto de lomba. Yokai Taiji. Tanzoujo ni motte iku kōhin. Toku ni kawatta koto wa nai na. Onushi ra wa kono kikai buhin o tsukatte jibun tachi no heiki o tsukuru no ka? Kami ya robotto nanka o hoka ni ittai dou yatte tsukuru tte iu nda. 原材料から製造することはできるのか？俺たちは神でもなければ、お前のような太古の精霊でもないんだぞ、人工知能。お主は変な奴じゃ。無礼でもある。 Está bien el de sonido, porque el de sonido me permite ver a estos mierdas. Puta mierda el... Me he equivocado el puto botón. Casi también estoy gastando una bala. Se prueba. Verde. Debería cambiar la ejecución según el botón que te vaya saliendo. Pero al final siempre haces el mismo corte. Acércate a un enemigo muerto para recoger sus datos. Los datos que recojas afectarán a la visibilidad de todos los enemigos a escala global. Consulta las descripciones de todos los personajes en el menú de datos. Vale, tengo que pillar este, ¿no? Vestido actualizado. Vamos a ver. ¿No es aquí? Vale, bestiario. Vale, uno está completo. Hay que ir recogiendo varios. Vale, habilidades, sombra, que es el dash, y el disparo. Hay un montón de habilidades, la verdad. Historia, un poco katana, tanto. Vale.
Chiquín. Porque no puedo pillarlo, porque voy a tope, ¿verdad? Usamos este y pillamos otro. Así voy ya. Ah, vale, miren, no hace falta ni ponerlos. Con ir cambiándolos, ya está. Vale, pieza de conocimiento. Lo mejor es ir con esta, porque vas detectando los pasos de los enemigos, como este es cabrón. Y como son dos, vamos a hacer ejecución a uno por lo menos. El juego está muy guapo, ¿eh? Las cosas como son. A lo mejor puede pegar de repetitivo a la larga. Pero así de entrada está bastante guay. Unas mecánicas muy chulas. Hijo de puta, no lo vi. Vale, con razón no lo he visto. Ya va ahí, qué pedazo de hijo de tu madre. Vale. Y este. Este me va a puto reventar. Y me vuelven a aparecer. Hostia, sí. Entonces igual casi no merece la pena enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo o guardarme la vida para ellos. O sea, guardarme la vida para el otro. Pero el otro no lo puedo ejecutar, no puedo hacer nada. ¿Qué viene? ¡Ay, la Virgen! Joder, es que se da la vuelta súper rápido, ¿eh? Esquiva que me gusta. Vale. Fuera. A ver que si mantenemos el alcance ya está. Vale, no tengo balas. Hostia, creo que podía ejecutar. Joder, en serio, me ha dejado un poco vendido eso, ¿no? Vende un poco. Este ha sido duro.
Vale, lo tiene esta. Perfecto. Mira, ahí arriba hay algo. ¿Cómo subo hasta aquí? Perfecto. Ahí arriba hay más cosas. Bueno, continuar, no quiero continuar. Vale, ¿cómo puedo ir para ahí arriba? Ahí hay un cuervo. Para llegar a ese cuervo. Espérate, si antes llegué yo ahí. Ahí. No sé. Pero igual si subo desde aquí. ¿Tampoco? Tiene pinta de que no voy a llegar. Porque hacer el dash aún no puedo. Todo lo que pida más adelante, seguramente. Me cago en todo, vos. ¿Otra vez el colegui este? ¡Quita! Sí, hombre. Y eso lo pone como en blanco, ¿no? No lo pone... La puta. Cúrate. Y hasta aquí me quedo. Es que todos los putos ataques son rojos, tronco. ¡Pero qué alcance! ¡Estamos locos! ¡Ay, ay, ay! Espera, espera. No le quita una mierda, ¿eh? Vale, que ha llamado a los masivos. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha llamado a los putos masillas. ¿Esto lo tengo que petar? ¿O me va a petar el lápiz? No me ha quedado muy claro. No estoy haciendo nada. Mierda, espérate que viene. Mierda, joder, qué cagada. Hostia, es un bicho muy chungo para el principio del juego, ¿eh? Su puta madre. Viene. Hala, venga, ya la primera toña no vas a empezar. Joder, hostia, que me muero. Chungo, ¿eh? Es muy chungo este puto juego. Thank you.
Es súper jodido esta mierda. Vale, esto no sé si hay que hacerle algo, simplemente es esquivarlo y ya está. No creo que haya nada. Es que me queda un botiquín y no está ni por media vida el cabronazo este. Ay, la puta, tío, es que como te enganche, estás muerto. Ay, la puta. Es que no me da. A veces le doy, pero no me reacciona. Ah, vale, porque no tengo estamina. Vale, por eso no me reacciona el muñeco. Nah, estoy muertísimo, tío. No le he pillado yo este. Vale, hay que jugar mucho con el rollo de la estamina, porque es que si no, te estás vendido. No es pegarle a lo loco. Hubiera preferido. No voy a pasar de aquí, Vale, que es tener paciencia. Pero cosa que yo no tengo. Yo no tengo paciencia. Joder, macho, de dos hostias. ¿Pero qué me estás contando? Buah. Me parece una dificultad bastante elevada para ser el principio, Vale que tendrá su patrón de mierda y lo que quiera. Uf, vale, es que la estamina también se va bastante rápido. Uf, me acabo la puta. Es que me caliento a darle y pasa lo que pasa. ¡Buah! Estoy jodidísimo. ¿Te lo podemos vencer hacia los guarros? Pillándole la espalda y haciendo el dash este y ya está. A ver, pero... Es más fácil decirlo que hacerlo realmente. Decirlo que hacerlo. Porque creo que de una hostia te saca demasiada vida. Y me he fundido los tres botiquines en un puto tamaño. La puta. Que darle tres golpes y das y así se puede vencer porque tengo la estamina más o bueno mis cojones que ya no tengo estamina. La estamina también gasta bastante. Vale, ahora que vienen dos pelotitas. Va a tocarme los huevos.
No, va más, viene esta, pero más rápido. ¡Ay, mierda! ¡Qué cagada! Me la he comido de pleno. Uff. Me cago en la puta. Querer para atrás. No, no. O sea, para atrás de él, no para atrás mío. Joder, chungo. Tengo chungo. Pero bueno, me parece que esta estrategia puede ser buena. Ya me he cansado, pero vamos. Vale, hay algo que no me está funcionando ahora, que antes me funcionó. Ya sé que se me haga invisible, tío, porque es que sí. De vez en cuando también está bien pararle, así voy recuperando un poco yo de esta mina también. Pero lo dicho, para ser el principio del juego, está siendo duro, bastante durillo. Está guay, pero es duro de cojones. Pero bueno, he llegado con dos botiquines, esto ya es... ¡Hijo de...! ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! Eso ha sido muy cerdo. A puros parries, o sea, también se puede. Es que con los parries también me resta. ¡Ah! ¿Ves? Me ha restado demasiada vida. O sea, estamina, perdón. Joder. Le queda mitad de vida. Le queda mitad de vida al pavo. Increíble. Bueno, no me voy a acercar mucho para allí, no va a ser que me la líe otra vez. Como me la lié antes. Una hostia por la espalda que... Bueno, ya vendrás, ¿no? Uf. Por poco. Esto lo quiero. ¡Hala! Mira cómo le he quitado vida ahora. Y mira cómo me ha quitado él también. Dani, no te desconcentres, por favor. Vamos yendo bastante bien. Estamos yendo bastante bien. Pero de lo mal que voy. ¡Ay, la puta! ¡No! ¡El píxel! ¡Su puta madre! ¡El píxel, chaval!
Dragón, mi hijo amigo, mis cojones. Sí, bueno, se ve como atacaría. Hombre, el patrón no era. Pues que yo no tengo paciencia ninguna. Y soy de los que van a muerte. Vale, no sé si podré volver para atrás. No puedo volver para atrás. Porque por allá atrás me quedó un botiquín. Pero ya veo que hostias. ¿Y? Datos corruptos. Como me venga ahora un colega, verás tú. ¿Y qué coño tengo que hacer ahí? Datos corruptos. Vale. Sí. Aquí. Venga ya, ahora un puto dinosaurio, en serio. Mira tu perro. どんな様子だ？相変わらずでかいな。どうやら大して守る必要もなかったようだな。メスの生き物はそこにいるのか？いや、お前の犬は違う奴の後についていったようだ。 犬の tengo. Vale, voy a ir aquí a ver si se me ha ido algo nuevo. Sí. Hasta la mierda. Vale, se me han añadido nuevos. Esto se escucha bien. Mata 4 kamis ligeros. ¿Me dejas pegarte? Amigo, gracias. ¡Epa! Vale, este está fuera. Me tengo que acostumbrar mucho a cubrirme con el puto botón. Me cuesta muchísimo. Del todo al tema de la defensa. Esto va a ser una puta locura. Reto superado. Vale, siguiente. Orbe 4. Mata a 4 kami ligeros en 120 segundos. Se puede hacer. No se puede hacer. ¿Puedo reiniciarlo? ¡Que no puedo aturdirlos! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aturdirlos? Claro, es que si me quitan la mecánica de aturdirlos, hostias.
pierdo un montón de tiempo ya en el primero. Y claro, el tiempo sigue corriendo mientras yo estoy ahí. Uf. Hola. Mi vida se va a la puta. A ver, se puede hacer. Mierda, me quedé sin estamina. Muy buenas, Mr. Kitemori, ¿qué tal? Bienvenido. Está muerto, no sé. Controla muchísimo la barra de estamina. Pero se me va la olla con eso. Fuera. Acá. Uy, cuidado. Eso es peligroso. Esto es peligroso. ¿Permites ayudas? Sí, claro. Mientras no sean spoilers, no hay problema. Ay, coño. De todas formas estoy empezando, tampoco llevo mucho avanzado. Vale. Mata tres camis pe... mierda. Estos son los de los martillitos, ¿verdad? Me voy a cagar en todo. ¡Ah, mierda! Siempre me olvido de que son invisibles, tronco. Muchas gracias por el follow. ¡Ah! Muy buena esa. Buen parre. Guau, chaval, ¿cómo me voy a cargar a tres de estos? Bueno, tampoco tengo tiempo, o sea que tampoco... Me estoy envenenando yo solo. Mierda. ¿Tengo botiquín? Sí. ¿En serio? Me he comido esa hostia al pasar a través de él. Ah, que ahora tengo otro en la espalda. Qué bien. Maravilloso. A veces el rango que tienen es un poco exagerado. No, no hay otro. Estaba solo. Sí, sí que hay otro, sí. Vale. Vale. Hola. ¿En serio? Da igual. Me ha merecido la pena. Eso ya no. Thank you.
que no sé dónde está el otro. Ahí, súper cerca. Por cierto. Taca. Taca. Vale, uno fuera. Menos mal que no hay tiempo, tío, porque si no, me muerde el puto asco. Esto básicamente es tener paciencia. Es como Dark Souls. Es paciencia. Controlar los ataques y la barra de estamina. Y poco a poco. Ya está. El problema es como marrincón ahí. Eso debe ser un puto problema. Esa hostia me he librado de ella bastante bien. Vale, punto débil tiene ahí. Hostia, no me acuerdo cómo es lo de los puntos débiles, ¿no? Mierda. A tope. Falta uno, ¿no? ¡Ay, la virgen! Cabrón, se estaba moviendo. Mierda, estoy sin... ¡Ah! La cago. No estaba sin... munición. Vale. ¡Venga! Ese golpe ha sido muy injusto. ¡Corre! Este es el último. Vale. Bien. Creo que ya están todos los retos, los nuevos que me han añadido. Bien, vale. Siguiente misión. Joder, para el perrito. Sí, ¿por qué no? Bien, habilidades, lo haciendo ahora. Me gustó mucho las dos habilidades que tenía en el tutorial, esta la del pisotón, pero casi casi me gustó más la del uppercut. Estaba muy rota el uppercut en el aire, hacer el dash para cambiarle de lado y seguir golpeándolo. Eso estaba muy muy bestia. Derrumbe, aire. Es que el dash este... Además que me imagino que solo podré comprar... Ah, vale. Tengo que comprar este, sí o sí. Y no tengo más puntos. No. Ah, bueno, sí. Espera, este los puedo... Ilusión. Mientras estás en el suelo te transporta a Yami detrás de los enemigos. Evita los ataques de los enemigos y permite a Yami realizar rápidos contraataques. Estás en el aire, transporta a Yami varios metros hacia adelante. Puede romper panes metálicos, vale. Y esta también podré comprar. Bueno, esta. O sea, esta la puedo comprar, pero esta de aquí arriba no. Bueno, no estoy intentando. Ya. Dispara un proyectil. No. Me voy a pillar si puedo. Esta. Esta me
me gusta. Y ya está. なかなかすごいな。 Algunas habilidades las desbloqueas con la historia, si me imagino. Es que te dan dos al inicio, que las dos estaban muy muy rotas, estaban muy muy guays. La del pisotón en el suelo para aturdir enemigos estaba muy guay. Y la del uppercut sobre todo me moló muchísimo. Vale, no sé qué tengo que hacer ahora. Imagino que tendré que seguir. わしは人間を信用しておらん。分かった。本当に行きたいのか？将軍は。パランテ。お前を罰するぞ。敗北こそが罰だよ、人工知能。俺は目を。肩書きを失った。そうか。頼むから。 Me gusta mucho el diseño de los personajes. Está muy bueno. Vale, Ciudad Fantasma 90%. Tengo que volver a la Ciudad Fantasma otra vez. ¿Cómo va esto? Aquí. Aquí me faltarán cosas, pero imagino que esta será la siguiente parada. Buah, qué típico. Me mola que se usen los típicos clichés de los rollos japoneses, el bardo en el camino y todo eso, pero mezclado ahí con el rollo futurista. Eso está muy guay. Seguro que también sale alguna geisha, pues que también es otra cosa bastante típica. Adiós el brazo. Joder, últimamente solo estoy jugando juegos que cortan brazos. Joder, las piernas, chaval. Pero el día sigue para adelante. ぶれ。ロンレベンダー、プロビエ。痛みを感じた。耐えがたい痛みだ。冷たく硬い金属が開いた傷口を突き刺した。ナイフの切っ先のような鋭い何かが私の頭蓋骨を貫いたのだ。
Además, el juego me está recordando una mezcla de juegos que he jugado anteriormente, como el Cyberpunk, el Trek to Yomi, y es como una mezcla de todos esos conceptos que tienen esos juegos. Es una locura. ついたぞ。将軍の屋敷だ。さらばだ、デーモンハンターの闇よ。ああ、ありがとう。待て。なぜ名前を知ってるんだ？ Me pagué. ¿Acaso siempre me dejo alguna movida por ahí? Parece que no se ve nada más que mi sonido. Está contando su historia al pie del carro. Este es el que me reventó al principio. Codename Yami. Rank 4. Access Level 1. Doke, Kikai Domo. O sea que ahora haciendo el dash, poniéndome a su espalda, también lo dejó atontado. Bien, me gusta. Mola. Bueno, así no toca andar gastando balas. Aunque las gasto igual realmente, ¿no? Porque en la ejecución las gasta. O no, no, no las gasta. Espérate que esto no se acaba. Me falta un poco más de variedad. Ahora tienes un dash mejorado, sí. Me falta. Bueno, en realidad también lo tengo. Me falta un poco de variedad en las ejecuciones, que me imagino que más adelante, cuando consiga habilidades, tendré más repertorio. Pero mola. Nunca me acuerdo de esta movida. No he utilizado. Vale, vamos para atrás. Vamos para atrás. Aquí no hay nada. Voy a estar todo el rato así, lo siento, pero me gusta encontrar las cosas que hay por esparcidas por el mapa. Que tiene que tener pinta de que vaya a haber nada. Ah, mira. Sí que hay algo, sí. Cago en la leche. Siempre voy con la visión equivocada. ¡Mierda! También estaría muy guay que al hacer ejecuciones fueras ganando vida. No sé si eso estará de habilidad más adelante o simplemente no está. Pero también estaría bastante guay. Uf. Hostia, cómo cambia la historia ahora con el dash este. También consumirá más estamina, me imagino, pero. Me caliento dar golpes y luego pasa lo que pasa. Hostia, me ha hecho un parry en el aire. ¿En serio? Qué máquina el tío, ¿no? Hostia, vale.
calculé muy mal el rango. Horrible. Horrible. No tengo que volver a cepillar. Eso parece. Ya está, no, creo que era, no había más. Vale. ¿Y cuéntame, Katemuri, cómo has llegado hasta aquí? ¿Haces streaming? Cuéntame algo. Porque es la única persona que tengo en el chat. Vamos a darte conversación. Bueno, ya está. Ah, vale, estaba en la siguiente, ¿no? Ah, aquí estás. Uf. Este primero. Este primero. Hostia, pero vaya alcance tiene. La virgen. Calculo muy mal el rango de ataque que tiene el pavo este. Pues si te diría el cómo, no me vas a creer, sorpréndeme. Uf, este está muerto ya. De mi vida. Acá. Uf, que falló. Vale, había otro por aquí. Vale, ese no lo había visto. Ese no lo vi. El del martillaco es más silencioso que los otros. ¡Ah! ¡Cabrón! Y con estos los puedo... Vale, con esto veo el depósito ese que lleva a la espalda. Es una forma más de localizarlo. Okay. Acá. Uf. Au. Hostia, mi vida. Es que esos últimos golpes los aguanta, que flipas, ¿eh? Joder. Mira, puedo recoger. No me da datos. Pero no hay nada más en principio. Estoy mirando un poquito la gente que está jugando a mi juego. No jodas. Eres uno de los creadores del juego. Vale, me acabo de poner más nervioso todavía. Hostia, pues bienvenido.
Creo que es la primera vez que tengo a un creador de un juego aquí. También te digo, has venido al lugar incorrecto porque soy un manco. Y el juego es desafiante porque ya el primer boss me costó, ¿eh? Tiene un patrón sencillo, pero es duro. Gracias por jugarlo. Y somos indies. Por lo que se pudo hacer, lo hicimos. Pues ya te digo yo que para ser un indie, gráficamente está de 10. Que bueno, realmente tenemos la imagen de que los indies son juegos con gráficos un poco, no voy a decir malos, pero quizá inferiores. Y la verdad es que últimamente los juegos indie, desde el Hollow Knight, el Hades, este mismo, el Trek to Yomi, joder, están a la altura de juegos de AAA perfectamente. もしかすると、あの人工知能なら説明できるかもしれません。そのようなものが本当に存在するとはな。天狗は作り話でしかないと思っておった。天狗はあの偉大なる飯田を訓練したのですよ。不死の部屋を持っています。素晴らしい。幕府は友情と親善の証として、かの生き物にふさわしい贈り物を手に Qué guapo. De aquí no tengo ni visiones ni hostia. Aquí vas a pelo. No robareta queda monome. Como tan risbayaina. Sobre ni con ovaso y cariño y mitida cere de afreteir. Salto un poco. Vale, ahora que tengo el dash, recuerdo que puedo subir a la zona aquella del primer mapa que no llegaba. Joder. Voy a tener que enfrentar al bichajo, eso no. Pita.
Yo si no tengo doble salto, ¿cómo coño llego ahí? Porque aquí no puedo empujar nada. Por esa aquí. Capado de botiquines hoy, pero bueno. Venga. Me tengo que matar a estos con un solo botiquín. Estamos locos. ¡Ah! No, malo. Eso es malo. Que sean más tipo minibosses. Ah, oh, mierda, la estamina. A la puta pinza siempre. No, 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 no. Que no me pillen la espalda porque si no estoy jodido. Vale. ¡Ah! Eso es lo que quería evitar. Mierda. Hostia, ¿cómo esquivo eso? Por patas, que van saliendo por patas. Corre. Sí. Vale, ¿me puedo curar ahora? Perfecto. Lo que no sé si voy a poder coger ahora este de aquí. Sí, que puedo. Sí puedo. Buah, mierda. Voy para aquí, ¿no? ¿Y cómo puedo bajarla? El rollo. ¿Dónde lo dejan? Puzzle time, sí. Y puzzles de botones que a mí especialmente se me dan fatal. Que no sé lo que tengo que hacer realmente. Vale, esto no mueve por aquí. ¿Esto qué hace? Ajá, vale. Vale, vale. Uy, ¿cómo está mi paso? ¿No? Vamos a ver qué hacen todos. Voy a dejarlo de duda. Vale, pues me falta ahora un botón que lo baje para abajo. Este lo vuelve para allá. Esto lo mueve uno. ¿Cuál es el único que no le he dado? Este. Vale. No, este no es. Creo que es el botón que no le he dado.
Vale. Ya me voy a acordar que hace cada una, pero bueno, más o menos. Espérate, no sé, le doy por aquí, cuela, no colo, vale. Vale, no, lo va para este lado. Vale, necesito un botón que va por el otro lado, no sé si era este. Vale, con este me paso 20 pueblos. Ahí estamos. Mierda, que era el último. Era el último, era el último. El rollo es acordarse de que hace cada interruptor, pero bueno. Me gusta matar lindos gatitos. Aunque de lindos tienen poco, pero bastante mala leche. Uf, vale. Ya, ¿no? Creo que se ha abierto, sí. No tiene rebote en pared, ¿verdad? Iba a ser mucho ya. Esto nada. Y esto creo que no puedo seguir empujándolo para allá. Esto se tiene que subir un poco, ¿no? Me imagino. No puedo. No puedo activar el interruptor. Es que yo creo que no llego, ¿eh? O sea, aquí no llego. Uf. No, es que si en el doble salto... Ah, vale. Entonces estaba viendo dónde estaba. Quizás, mejor dicho, me he precipitado yo. Bueno, yo estoy llevando esto, pero realmente no sé si me falta para algo. Igual simplemente no me hacía falta.
era... Uf, no, para el otro lado. Que aquí hay bolitas. No me gustan las bolitas. Mierda. Espera. Vale. Hostia, que bolonchos por todos lados, tío. Estamina. Ah, mierda, me lo he comido. ¿Queda uno más? No, vale. Estos gatos me recuerdan un montón al... Bueno, no sé si decir perro, no sé si es un perro. Al del Metal Gear Rising. Era una especie de perro también, pero... Uf, hostia. Vale, no sé cómo se ha saltado eso. No me sirve. Uf, estamina. ¿Esto es mendiño? Sí, mendiño, sí. ¡Au! Hostia, mendiña, bien. Lo que quiero hacer es esto. ¡Déjame coger el botiquín! Mala hostia. Venga, bolonchos. Ah, coño. Vale, básicamente me está diciendo que me va a poner fino el bicho este blanco. Buah, si tiene pinta de que me va a poner moreno. Lo he saltado. Esto me mola mucho. Usar las cinemáticas estas me mola. No, cinemáticas. Me equivoqué de botón.
Joder. Me lo merezco. Me lo merezco totalmente. Siempre pienso que me va a salir el mismo botón. Hola. No es que va. Lo que está claro es que el L1 va a ser siempre el primer botón. Luego sí que ya la cosa cambia. Uf. Vale. Sí, casi la lío. Vámonos. Le he dado al L1, ¿qué ha pasado? Cojones. Le he dado, pero vamos, es de seguro, además. Encima tiene que ser un puto Kirin, con lo que lleva yo al Kirin en el Monster Hunter. Le estoy dando al L1, pero ¿qué pasa? Cojones. Dándole al L1. Me tiene que acercar más. Que le estoy dando al L1, pero ¿qué pasa? No entiendo nada. Cojones. No creo que se me haya jodido el mando. Lo que me faltaba ahora. Las veces que le di. Vámonos. Play 5 estoy. Pero es que le he dado seguro al L1. O sea, no hay dudas al respecto. Pero dudas. Ahora. No sé, igual tengo que apretarlo un poco más o algo. Ahora de momento está yendo bien, pero antes estoy segurísimo de que las dos veces le di. No sé si es porque estaba a lo mejor lejos. Vamos a ver. Vale, hasta aquí era lo fácil, ¿verdad? Esto era lo fácil. Ahora viene. Joder, espérate, que me hostia. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Ay, la leche! Vale. Hostia, me ha molado eso de subir por las zarzas esas.
lo suyo es llegar a la segunda fase sin usar el botiquín. Eso va a ser un poco complicada, pero se va a intentar. O cuatro veces. Vale, ahora está respondiendo bien. Corre. Hombre, champiñón. ¿Qué viene? Hostia, es más rápido que yo. El cabrón este. Vale, no fue buena idea. Me imagino que cuando me embiste le podré defender, ¿no? Quiero pensar. Dejo el lurk. Muy bien, muchas gracias por pasarte. Un placer. ¿Ves? Ahora no me ha respondido otra vez, ¿eh? Ahora otra vez le he dado y no... Quiero ir full vida. Full vida. Golpe de menos. ¡Mierda! Me he equivocado. Cúrate. Ahí está. Y sale allí. Ah, joder. Vale, ahí le tengo que rodar seguramente. Los bosses son durillos de cojones, ¿eh? Este sí, tiene una primera fase muy fácil. Pero hostia.
¡Corre! Uf. Corre, 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 corre. Bien. Uf. Ya, pero ahora me tendría que haber ido para este de aquí, ¿verdad? Ole, vamos. Vale. Corre, que es más rápido que yo. Vale, 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 vale. Una vez sabes lo que hay que hacer, de puta madre. Pero mientras no lo sabes. ¡Ay, la Virgen! Corre más que yo. Obviamente. ¡Ah! Cagada. Cagada monumental. Bien, 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 bien. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me está gustando cómo va la cosa. Ahora, vale. Ahora doy tres y me piro. ¡Venga! Eso, ese golpe ya me parece un poquito más injusto. Uf, no llego, ¿eh? No llego, no llego, no llego. ¡Madre mía! Bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos el rollo pillado. Los bosses son bastante duros, y más en este que solo tienes un puñetero botiquín. Es que con un botiquín, mierda, no lo he visto. Ah, que me mate, que me mate, que me mate, porque no. ¡Ay! No quiero llegar así de vida. El juego en sí es bastante desafiante, las cosas como son. Vale, venga. Esta primera parte debería estar dominada ya. Bueno, le he metido tres golpes de menos, no sé por qué. Cuando se mete ahí, porque lo pierdo de vista y es cuando me la puede liar. Aquí en vez del salto también puedo hacer el rodar y ya está, a lo mejor me lío menos. El dedo me va solo para rodar, o sea, para saltar. La parte jodida. Hostia, no me ha dado ni tiempo, macho. Ahí, no sé, se le ha ido un poco la pirula al juego. Porque vamos, en un momento había dos personajes.
¡Mierda, joder! Ah, mátame. Mátame. Uf, me he quedado justito, ¿eh? Venga, va, vamos. Igual es mejor dejar la cinemática para que empiece el combate este un poco mejor. Es que voy justísimo, ¿eh? O sea, es que no te puedes despistar un puto momento porque vamos. Aquí ya fui un poco mejor, o sea, aquí rodando. Así voy justito, ¿eh? Rodando. Dando más o menos, le sé que le puedo sacar bastante margen. Vámonos. Ruletita rusa. Vale, ahí la cagué yo, porque fue bastante justo el salto. Tengo que hacerlo un poco más como ahora, para ganar unos segundos en el aterrizaje. Pues ahora creo que me la he cagado otra vez. Va a ser un poco más sobrado de tiempo a la hora de darle los golpes. Ya lo tenemos, esto ya está hecho. Ahora me he vuelto a precipitar un poco. ¡Ah! Le queda un píxel. ¡Qué puta! Pude haber arriesgado, la verdad. Pero vamos a dejar que sea el que se hostie. ¡Hostia, Palpatine! よくもこの神聖な場所を怪我してくれたな。人間め、この世で最も無垢な生き物であり、麒麟を襲った。その鎖切った刀で神聖な体を汚した。お前は許されない罪を犯した。この刃をかけて、誕生所と失われた子にかけて。 そんなはずはない。彼女は戦の後に自ら命を絶ったはず。お前はそう聞き及んでいるのか、将軍の犬よ。俺を犬と呼ぶな。
lo acaba de hacer, básicamente. Hostia, no jodas. Pero si esto me va a poner del puto revés, ¿qué me estás contando? ¿Le he sacado algo? Ah, sí, claro. Venga. El arte está muy bestial, つまり我々を裏切ったのです。もし民がそれを知ったら、幕府への信頼を失っていたことでしょう。それに貴族たちも。彼らは機械を待っているだけだ。我々の力が弱まれば、奴らは謀反を起こすだろう。 新たな戦を避けるため、私は嘘をつかねばならなかったのだ。しかしそれでは筋が通りません。犬は私を攻撃した者を追って呪われた町へたどり着きました。神の一団がいる町へです。それはきっとイザナミの仕業だろう。彼女の行く先々ではどんなに平和的な機械でも モンスターに変わってしまう。彼女が我々の神に同じようなことをすることができるようになったのだとしたら、もし彼女が機械をコントロールできるのなら、だから我々は3体の聖なる獣を探しているのですね。彼女が彼らを操れるようになる前に始末するために。相変わらず 頭の回転が早いな。さよ、お前の言う通りだ。彼女はすでにキリンの居場所を知っていると言ったな。時間がない。闇君、君は負けた。名誉も肩書きも失われてしまった。お前は浪人となったのだ。将軍様、何としてでも。 よかろう。立つと法王のもとへ送り込んだデーモンハンターが戻ってきておらぬ。この地図に2体の聖なる獣の居場所が示されている。彼女が見つける前に始末しろ。そうすれば、お前は名誉を取り戻し、再び侍に戻ることができるだろう。はい、ありがとうございます。 教えてくれ、半身よ。母親の傲慢さは受け継いだのに、その技量は受け継がなかったとはどういうわけだ。イザナミは裏切り者だが、少なくとも戦い方は知っていた。なぜ私が野心浪人などと戦わねばならぬのだ。 このまま名を汚されたままでは終わらない。そいつはどうかな。見ておるぞ。おる。
Nos piramos. Vale. Y esto me imagino que. Ah, no. No sé si habré conseguido. Imagino que sí, ¿no? Algún puntito o algo. Vale, o sea, tengo el derrumbe. Y nada más. Ah, vale. ¿Y esto qué hace? Utiliza el botón de bloqueo para desviar los ataques de algunos enemigos. Presta especial atención al símbolo azul para saber cuándo es un momento adecuado para desviar. Vale, bien. Vuelo. ¿Este es el del uppercut? Arriba durante el tercer ataque de un combo cuerpo a cuerpo para realizar el uppercut. Lo quiero. Esto me flipó, este ataque. Me mola muchísimo. Se está de fuera, polla. Esto no sé si tiene auto guardado. No he visto nada en ningún momento. Tampoco me he fijado. Me imagino que hay lo de cargando. Vale, tenemos Mata 3 Itachi en 30 segundos. Vamos allá. No sé cuáles son los Itachis, pero. Pero aquí tengo uno. Ah, vale. Los perretes. Duros de cojones, ¿eh? Los otros no me duraron tanto. Vale, este está... ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Mierda! Cúrate, cúrate, cúrate. Esto los puedo ejecutar. No lo he probado. Cabrón. Vamos. Gente, lo voy a dejar ya por aquí porque total hoy la cosa se nota que es sábado por la tarde, obviamente. Pero tenía ganas de probar el juego. Seguramente mañana por la mañana, si puedo, volveré a darle otro rato porque está bastante guay, es chungo y ya hemos conseguido la habilidad de la perca, que eso está guapo, guapo. Así que nada, gente, gracias por estar aquí, los que habéis estado haciéndome compañía, y nos vemos mañana. Chao.